Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos, Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir este resumen de noticias y análisis económicos. ¿Qué tal? Shalom, muy bien, muy bien. En Semana Santa ya. Arranca, que tenemos muchas noticias. Vamos entonces, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, abogó por una reforma integral a la Ley de Seguridad Social y reiteró su oposición a que se entregue a los trabajadores parte del ahorro que poseen en las administradoras de fondos de pensiones. La idea de tomar ese dinero es una idea totalmente distorsionadora para una economía, no tan solo como la de República Dominicana, cualquier economía, porque lo que va a traer son presiones de inflación a la economía local. Y luego lo que va a pasar es que el trabajador se queda sin nada. Entonces, eso no creo que sea una solución. La solución que tenemos que buscar es que ese dinero sirva de garantía para el trabajador, para otros tipos de inversiones o de conquistas que pueda tener esta clase de trabajadores. Eso traería presiones a la tasa, traería muchísimos tipos de efectos inflacionarios a los precios de los productos de la canasta básica, a diferentes productos de consumo que serían perjudiciales al final para la misma clase que estamos tratando de proteger. Sobre el pedido del diputado Pedro Botello sobre que se desembolse el 30% de los fondos de pensiones, Brache reiteró que sería perjudicial para el trabajador y para la estabilidad económica en estos momentos de pandemia. La Junta Central Electoral presentó este lunes el plan de eliminación de la legalización de actas del Estado Civil. El proyecto busca descentralizar y eliminar la burocracia de los servicios, de manera que los ciudadanos puedan adquirir cualquier tipo de documento en su demarcación de origen. Nuestra compañera Rosario Escalante tiene la historia. El plan incluye la eliminación de la legalización de actas de nacimiento, matrimonio, disfunción y otras, sustituyendo este trámite por una actualización y validación al momento de la emisión del acta sin costo alguno. Es por esta razón que este pleno se ha enfocado en crear las bases para integrar el módulo de validación como herramienta de gestión de la emisión y consulta de las actas del Estado Civil para permitir responder a los requerimientos de los usuarios de manera más ágil, eficiente, efectiva y oportuna, reduciendo así el tiempo y el número de errores. En un primer momento, el proyecto se desarrollará en 6 oficialías y 2 centros de servicios y de manera paulatina a nivel nacional. Debido a que las oficialías del Estado Civil, 165 en total, están diseñadas para registrar el Estado Civil, tractos e inextensas, que serían posteriormente sometidas al proceso de legalización cuando sea requerido por los usuarios de nuestros servicios. Estas nuevas actas tendrán un código QR comprobable, con el objetivo de que no sean falsificadas. Durante el acto de lanzamiento en el auditorio de la Junta Central Electoral, el organismo aclaró que desde el 2007, por medio de una resolución, las actas no tienen fecha de vencimiento, aunque en algunas oficialías se cobra por el trámite de manera ilegal. Las actas no se vencen. Sin embargo, señores, no sé, pero algo ha pasado. Porque todavía hoy hay instituciones que quieren y piden que las actas estén actualizadas y no saben que las actas no se vencen. El plan piloto será presentado el lunes próximo en oficialías del Distrito Nacional, Santiago y San Francisco de Macorís. Gracias, Rosalba Escalante. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo, aseguró que las instituciones públicas han estado pagando las prestaciones laborales de los desvinculados dentro del plazo que otorga la ley. Yoran González informa que del proceso de vinculación de empleados del sector público, Darío Lugo le criticó que muchas instituciones no están ofreciendo las informaciones y documentaciones necesarias a los ex empleados. El ministro Darío Castillo Lugo aseguró que hasta el momento las instituciones estatales han estado pagando las prestaciones laborales de los desvinculados dentro de los 90 días que otorga la Ley de Función Pública, incluyendo a Wendy Josefina Hernández, la señora que se desnudó frente al Palacio Presidencial
en demanda de su indemnización. En el sector público, después que la institución desvincula a un servidor, tiene 90 días para pagar. Hasta ahora se ha pagado dentro de los 90 días. Esa persona, por ejemplo, que se desnudó en el palacio, no se había vencido el plazo todavía. El funcionario explicó que después de los 90 días los desvinculados pueden hacer uso de los medios legales en contra de la institución y el incumbente. Castillo Lugo reconoció que muchas instituciones propician la falta de información en los ex empleados porque prescinden de sus servicios y no les ofrecen las informaciones necesarias. Las instituciones que desvinculan, inclusive antes de desvincularlo, pueden hacer los cálculos, esa plataforma permite hacer los cálculos y solicitar la certificación al MAP electrónicamente. Lo que pasa es que muchas instituciones no lo hacen, inclusive hay algunas instituciones que despiden al servidor y no le dan ningún documento. Entonces ellos, buscando protección, se apersonan al ministerio, pero eso no debería suceder. Asimismo, recordó a los desvinculados que el MAP no paga prestaciones laborales, sino que certifica el monto que se le debe pagar. Esto siempre y cuando la institución que prescinde del servicio no lo haga previamente de manera electrónica. Gracias a Jonan, los planes sociales del gobierno establecidos durante la pandemia están llegando a su fin. Situación que ha generado peticiones al gobierno de mantenerlos como forma de minimizar los estragos que afecta la economía dominicana como consecuencia de la pandemia. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. Ezequiel Rojas, dirigente comunitario del ensanche Capotillo, cree que retirar los programas sociales puede generar un caos, ya que el tema del empleo aún no está resuelto. Se supone que esas ayudas sociales fueran para contrarrestar el desempleo. No hay entrada. Sin embargo, si ahora ellos siguen desmontando esos programas, vamos a traer un caos dentro de no mucho tiempo, porque todavía los empleos no están 100% activos, las empresas. También Graciolo de la Rosa, dirigente de los motoconchistas de la zona, cree que las ayudas deben continuar por el alto costo de los alimentos y la falta de empleos. No lo puede hacer ahora porque hay mucha gente sin trabajo. Lo único que estaba ayudando ahora era la ayudita que estaba dando el gobierno. Que la gente estaba un chin con la mente más preocupada. Porque al llegar eso mensual, contaban con eso. Asimismo, el presidente de la Junta de Vecinos La Humanidad del Capotillo, Freddy Mercedes, al igual que Ezequiel Rojas y Graciolo de la Rosa, coinciden en que el alto costo de la canasta básica les afecta considerablemente. Bueno, eso está subiendo, pero o sea que tenemos un caso que la pandemia, que es mundial, y por eso es mundial y por eso estamos así ahora. Los alimentos están subiendo demasiado, no hay control. Al extremo de que usted va al colmado a comprar hoy una simple pica-pica por 40 pesos, ya el otro día le va a costar 50 pesos. En la actualidad cuesta 100 pesos una pica-pica. Y eso ha traído muchas consecuencias en cuanto a los ingresos de nuestra ciudadanía. Jefe, eso está caro porque es que los colmados hoy venden a un precio, mañana a otro, no hay control aquí. Aquí debe de haber control, a ver, para más apruebe. Porque si esto sigue así, no hay control, ¿cómo se salve lo infeliz? El gobierno anunció que el programa Fase 2, último en vigencia de los programas establecidos por la pandemia, finalizaría en el mes de abril. Y dirigentes políticos, sindicales y economistas tales como Leonel Fernández, Jacobo Ramos, Pepe Abreu y los economistas Alexis Martínez y Juan Ramón Mejía solicitaron y entienden pertinente la continuación de las ayudas. Gracias, don Edwin de la Cruz. El presidente de la República, Luis Abinader, firmó un acuerdo con el reconocido actor Vin Diesel para la construcción de un estudio cinematográfico. De acuerdo al mandatario, el estudio estará bajo la dirección de Vin Diesel y One Race Theater, la cual es una productora de cine estadounidense creada por el actor en el año 1995. Esta comunidad se colocaría como referente en la región y en el mundo, atrayendo talento, inversiones y nuevos turistas con mayor estadía y más integrado a la sociedad. Y por eso hoy iniciamos los primeros pasos con los mejores consejeros. Y este proyecto no es cualquier proyecto, es una forma de contribuir y dar, de poner lo que hace en favor de un pueblo que ama, un aliado por excelencia. Ha llegado la hora.
de cumplir nuestro sueño. Y así lo haremos. El acuerdo fue firmado justo al lado de la playa Bergantín, donde el presidente Abinader y el actor se comprometieron a desplegar todos los esfuerzos como las medidas para garantizar la culminación exitosa de este proyecto cinematográfico. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, anunció una serie de medidas para evitar el contagio del COVID y prevenir accidentes en este periodo de Semana Santa. Veamos de nuevo a Edwin de la Cruz. Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, dijo que entre las medidas a implementar está la prohibición del uso de piscinas improvisadas en lugares públicos, así como controlar el acceso a los balnearios, como lo será en el caso del Cachón de la Rubia. Vamos a mantener cerrado, prohibida, ¿verdad?, todas las acciones que tradicionalmente en condiciones normales se permiten en las calles, que ahora no se podrá, como las piscinas improvisadas por vecinos, que son muy interesantes, pero son, como ustedes saben, una reunión a veces masiva. Ahora no solamente vamos a proteger el tema de los ríos, el tema del litoral marino, sino que hay una situación sanitaria que tiene que ver con la pandemia. El alcalde advirtió que quienes incumplan las medidas implementadas por el ayuntamiento podrían ser detenidos por la policía y las piscinas incautadas. Están prohibidas las piscinas, ¿ya? Si están prohibidas, el que lo haga se expone a que precisamente le incauten la piscina, podría ser detenido hasta tanto dure el asuesto porque hay una prohibición. Las medidas buscan evitar accidentes automovilísticos y que el asueto de Semana Santa transcurra en paz y en armonía, en colaboración con varias instituciones castrenses, la policía y organismos de seguridad. Bueno, Edmundo, vamos a crecer. Nos vamos con el diccionario económico. Ok, vamos. Monarquía constitucional. Sistema de gobierno en el que el monarca, aunque es el jefe de Estado, solo desempeña funciones ceremoniales y oficiales. La mayoría de las monarquías que existen hoy en día se enmarcan en un sistema parlamentario constitucional en el que las legislaciones es promulgar un parlamento elegido democráticamente.